Yo hablo sobre el año 2006 en México, particularmente sobre el caso de la contrainsurgencia hacia la APO en Oaxaca y la otra campaña, más particularmente el caso Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006. El título de mi ponencia habla respecto a la contrainsurgencia simbólica desde los medios masivos, movimientos sociales y subjetividad. Me interesa mucho dejar en claro que a la política la entiendo como una dimensión en donde también habita la subjetividad como tal. O sea, me interesa indagar en la subjetividad que habita en la política y en lo político que se halla al interior de la dimensión subjetiva. Si discutimos sobre qué es política, tal vez no haya un debate tan amplio. Creo que tenemos un tanto de conceptos y significados en común, pero el problema empieza al momento de nombrar a la subjetividad, ¿no? ¿Qué es la subjetividad? Pues bueno, yo voy a leer rápidamente una cita de Emiliano Galende, un psicoanalista argentino muy famoso y renombrado, que me parece la mejor cita que se puede retomar para explicar un poco qué es la subjetividad. Dice Galende: la investigación de la subjetividad consiste básicamente en la interrogación de los sentidos, las significaciones y los valores éticos y morales que produce una determinada cultura, su forma de apropiación por los individuos y la orientación que efectúan sobre sus acciones prácticas. No existe subjetividad que pueda aislarse de la cultura y la vida social, y tampoco existe cultura que pueda aislarse de la subjetividad que la sostiene. Esta mutua determinación, en verdad mutua producción, debe ser nuestro punto de arranque, ya que la subjetividad es cultura singularizada, tanto como la cultura es subjetividad objetivada en los productos de la cultura, las formas de intercambio y las relaciones sociales concretas que la sostienen, pero también en las significaciones y los sentidos que organizan la producción cultural. Entonces, pues, la subjetividad, que es, resumiéndola, los sentidos, valores, significados que un sujeto tiene para leer el mundo, pero no son sentidos y significaciones que solo habiten en la mente o en la cabeza de cada sujeto, sino que son producciones sociales, producciones culturales que se realizan en colectivo. Es así yo preguntaría entonces, ¿qué tiene que ver la subjetividad con la política? Yo sostengo, junto con Norbert Lechner, científico social chileno, que la política está habitada de deseos, pasiones y miedos, es decir, la política tiene un fondo subjetivo. Esos deseos, esas pasiones y los miedos son utilizados en el dispositivo de contrainsurgencia, tanto física, en el plano militar, paramilitar y policial, como en el concepto que yo denomino contrainsurgencia simbólica, que es el concepto que vengo desarrollando en mi tesis de maestría en el posgrado de estudios latinoamericanos. Acá partamos de que la política tiene un fondo subjetivo y la subjetividad también tiene una relación evidente con la política. Y aquí entramos en franca relación entre los movimientos sociales y el Estado, que en medio de ellos está un conflicto político, evidentemente. La pregunta que surge es, ¿qué es un movimiento social? Entonces, yo lo entiendo más desde lo que aportaría el sociólogo italiano Alberto Melucci, que dice que un movimiento social es un medio, pero también a la vez es un mensaje. Yo digo, es un mensaje que intenta transmitir ¿qué? Intenta transmitir desde su repertorio de acciones colectivas, intenta y pretende modificar algo del orden instituido como tal, a través de la protesta social. Un movimiento social sacude la polilla de lo instituido y de lo rutinario, crea fisuras en la subjetividad social, en los sentidos, en las significaciones, pone en pausa la vida cotidiana de una sociedad, cuestiona lo instituido, repiensa el presente, a veces reescribe también el pasado y siempre aporta una posible visión de otro futuro. Es un contrarrelato alternativo al relato hegemónico del orden instituido. Un movimiento social vendría siendo como una ventana que, si alguien observa a través de ella, verá otro paisaje distinto al hegemónico. Retomando un poco el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, un movimiento social podría ser también una especie de madriguera, ¿no? Donde, si uno se inserta en ella, aparecerá en un escenario distinto, en un escenario que crea otro mundo posible y otro futuro posible, ¿no?
es una de las aportaciones que nos hace el autor de este cuento, que después fue acusado de pervertido y cosas por el estilo, que bueno, son intimidades que no viene el caso acá de velar, ¿no? Pero me gusta la metáfora de que un movimiento social puede ser una especie de madriguera que nos lleve hacia otro tipo de paisaje. Es decir, un movimiento social aporta nuevos sentidos. Entonces estamos con que, en relación con la subjetividad, un movimiento social crea como tal procesos de producción de subjetividades alternativas, o sea, nuevas formas de que los sujetos, en individual y en colectivo, entiendan a la sociedad y entiendan al mundo. Es natural que entonces, si un movimiento social atenta contra lo instituido, es natural que los poderes políticos y económicos intenten aniquilar al movimiento social. Acá es donde se activa la contrainsurgencia en su fase militar, paramilitar y policial, pero también la contrainsurgencia que yo denomino como simbólica, es decir, en el aspecto subjetivo. La contrainsurgencia simbólica vendría siendo el correlato simbólico de la contrainsurgencia militar. No basta con aniquilar a la insurgencia físicamente y desarticular a un movimiento social, sino que también hay que vilipendiar al sujeto que resiste y hay que criminalizarlo, ¿no? De eso se trata esta mesa. La contrainsurgencia simbólica como tal produce significaciones, discursos e imaginarios sociales adversos a los sujetos que enarbolan una protesta social, procurando que ésta sea aniquilada y, de ser posible, no se propague al resto de la ciudadanía. Yo divido en dos pasos el proceso de contrainsurgencia simbólica. El primero sería que busca cortar los cables que puedan unir al movimiento social con el resto de la ciudadanía, con el ciudadano de a pie, con el ciudadano común y corriente. Esta etapa del proceso tiene como principal afán el hecho de construir socialmente al miedo como idea política. Esta idea quiero remarcarla totalmente. Se construye el miedo como idea política con el fin de que el ciudadano no participe ni simpatice con los inconformes. La lógica de la contrainsurgencia simbólica indicaría que si los integrantes de un movimiento social son violentos, entonces hay que temerles y reprimirles. En un segundo paso de este proceso sería el hecho de que intenta crear un consenso en donde diversos sectores de la sociedad legitimen el proceso de represión física hacia el movimiento social. Una vez que se ha inoculado el miedo en las mentes de los sujetos, estos van a intentar avalar que se reprima o se elimine al sujeto u objeto generador de dicha emoción perturbadora. Habiéndose inoculado el miedo, es más fácil que el Estado entonces suela reprimir físicamente. Es decir, la contrainsurgencia simbólica construye socialmente al miedo como idea política, separa a los aliados naturales, a un movimiento social del resto de explotados, los separa, y luego este proceso es legitimado para que se lleve a cabo la represión física. En Atenco este dispositivo se llevó en 2 días, el 3 y 4 de mayo, en la APO llevó un tanto más de tiempo, unos cuantos meses, ¿no? Ahora me gustaría pasar a la parte mucho más práctica, las diapositivas, analizando un tanto lo que se llevó a cabo en primeramente el 3 de mayo en Atenco. Estamos hablando acá, para no extenderme en la síntesis de los movimientos sociales que aquí analizamos, de dos movimientos sociales lo más radical posible que se pueda tener en la historia más reciente mexicana, ¿no? Por un lado, un movimiento social que, en el caso de la APO, estuvo a 2 segundos de destituir un gobernador, cosa inédita en México. Por el otro lado, Atenco, que era parte de la otra campaña, un movimiento social que decía que iba a acabar con el sistema capitalista y que ibas a aniquilar y hacer cachitos a la clase política burguesa. O sea, no se andaban por las ramas estos dos movimientos sociales, ¿no? Es obvio que la contrainsurgencia se iba a activar. En el caso de la contrainsurgencia simbólica, ¿cómo se activó? Principalmente mediante las dos televisoras, Televisa y TV Azteca. La primera imagen podemos ver el 3 de mayo en el noticiario Hechos de la Tarde de TV Azteca. Principalmente se mostraba solamente que la violencia provenía de una sola parte de los actores en el conflicto, ¿no? Principalmente, evidentemente, de los inconformes, de la gente del poblado de Atenco, ¿no? Esto se repitió todo el 3 de mayo en TV Azteca, jamás se transmitió la violencia por parte de las fuerzas represoras del Estado. Esta es la escena que se repitió hasta la náusea y hasta el hartazgo, el policía golpeado por un habitante de Atenco. Esta escena se repitió ese miércoles 3 de mayo, al día siguiente, el jueves, todo el fin de semana, y tanto en Televisa y TV Azteca fue la coartada para legitimar que Atenco era sinónimo de violencia y por lo tanto había que reprimirlos. Esta escena fue el hecho simbólico que sirvió para crear la contrainsurgencia simbólica y posteriormente la contrainsurgencia física, ¿no?
la siguiente escena podemos ver en estos hechos del 3 de mayo murió lamentablemente el muchacho Javier Cortés, murió víctima de un disparo de arma de fuego de la policía. Pero ¿qué hace y qué dice la gente de TV Azteca y Televisa? Dice, Javier Cortés murió en el enfrentamiento con la policía. Acá se intenta inocular el miedo en la gente y hacer creer que la muerte se vincule con la gente de Atenco, y dicen, murió en un enfrentamiento con la policía, como si en los enfrentamientos ocurrieran cosas, ¿no? La gente muriera y entonces mágicamente apareció un muerto, pero no dicen quién fue el autor de dicha muerte, ¿no? TV Azteca dice, vemos en el cintillo, secuestro de policías, hacen un recuento del día 3 de mayo, secuestro de policías, un hecho atribuible a la gente de Atenco, y abajo, no casualmente dicen, un joven murió en la refriega, no dicen quién fue el asesino de Javier Cortés, evidentemente, intentan vincular y que el televidente vincule el primer hecho que muestran, secuestro de policías, con el segundo que es la muerte, ¿no? O sea, esto en el imaginario, en la subjetividad, intenta vincular dos hechos criminales totalmente, pero atribuibles según la televisora solamente a la gente que protesta, no solamente a los inconformes. Televisa, si TV Azteca mostró el 3 de mayo solamente la violencia de Atenco, para el día siguiente tanto Televisa como TV Azteca ya van a mostrar la violencia proveniente de las fuerzas del Estado. La idea era, en el 3 de mayo inoculamos el miedo hacia la gente de Atenco y el 4 de mayo presentamos el castigo hacia los rebeldes, ¿no? Dice en el noticiario Primero Noticias de Televisa, Dian Pérez era la conductora en ese momento, ya vemos en estos momentos el ingreso de los policías desde el aire, el reportero nos tiene información, cerca de 30 policías intentando capturar a un poblador de Atenco que va hasta el frente de la imagen, esto lo presenta el helicóptero sin mayor pudor. La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos cómo están a punto de capturarlo, el helicóptero lo transmite en vivo y en directo totalmente. El día anterior no se transmitió ninguna escena de violencia por parte del Estado y ahora el día siguiente se transmite sin mayor pudor, ¿no? Aquí vemos cómo por fin un policía lo derriba y en la siguiente escena cerca de 30 policías para someter a una sola persona, ¿no? Esta violencia ya se expresa en la pantalla de televisión. Lo que se quiere decir en gran sentido es, si protestas, si te involucras en la protesta social, si te rebelas, te va a ir como este sujeto, ¿no? Ya no se tiene pudor desde la televisión para mostrar esto. Yo lo comparaba un poco con lo que hizo la autoridad española en el siglo XIX con Hidalgo, con Allende, con Aldama, cuando los capturan y los fusilan. Los héroes patrios, se les corta la cabeza, ¿no? No solamente se les fusila y ya acabamos con el germen que inició la rebelión, ¿no? Sino que se les corta la cabeza y la cuelgan en la lóndiga de granaditas en cuatro esquinas de la edificación. ¿Para qué? Para que sirva como ejemplo para la gente que pase por ahí de qué es lo que le sucede a quien protesta, ¿no? Si antes se colgaban las cabezas, ahora no se hace eso, pero sí se muestra qué es lo que le va a pasar a quien se rebele, se muestra en vivo y en directo en la televisión, ¿no? Ya estoy por tener dos minutitos más. La siguiente escena, el reportero, el 4 de mayo, el reportero de Televisa encabeza el operativo. Atrás de él, un bloque de policías de Policía Federal Preventiva van entrando al poblado de Atenco en la mañana. ¿Y quién encabeza el operativo? El reportero Mario Torres, ¿no? Yo pregunto, a nivel de subjetividad, ¿qué crea esto en el televidente, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta mostrar cuando la televisora y el reportero es el que encabeza el operativo? Me parece que acá hay una especie de historia de buenos y malos, ¿no? Han llegado los buenos que van a darle su merecido y su castigo a los malos, ¿no? Es un poco, me parece, la lectura que se le puede dar a la forma de presentar las noticias. Por igualmente, aquí vemos a Ignacio del Valle. Lo que hace mucho la televisión es no hablar solamente de la gente de Atenco, sino siempre buscan un líder, que aunque Nacho no sea tal cual el líder ni el caudillo del Frente de Pueblos, es un integrante más. Pero la televisión lo que busca es enaltecer mucho a una sola figura para poder criminalizarla, ¿no? Constantemente, cuando se hablaba de Atenco en televisión, se hablaba de Ignacio del Valle. Una y otra vez se le presentaba. Acá, en TV Azteca, en una parte de la imagen el reportero, en la parte derecha, la imagen de Nacho del Valle con el machete, ¿no? O sea, queriendo enaltecer una sola figura para poder hablar del movimiento en su generalidad, pero retomando una sola persona, criminalizando y haciendo objeto del mal y de todos los miedos a una sola persona. Acá otra imagen de los machetes, la vamos a saltar. Siguiente imagen, la gente de Atenco
TV Azteca muestra una protesta, me parece que es afuera de la Secretaría de Gobernación, la gente la tengo golpear con sus machetes las vallas de seguridad, dicen actos de violencia, saqueos, cierres y secuestros en Atenco. Se intenta vincular la violencia evidentemente con los inconformes, incluso en la imagen se escucha muy claramente el ruido de los machetes contra las vallas de seguridad, o sea, este ruido y este cintillo que se muestra, intentan construir e inocular el miedo en las mentes de los televidentes, ¿no? Y por último, paso rápidamente al caso de Oaxaca, el asesinato de Bradwell, que quedó impune totalmente. TV Azteca muestra la escena sin mayor pudor, hay que mostrar la muerte y vincularla con la APO, vincularla con los inconformes. Estamos presenciando acá los últimos segundos de la vida de un ser humano y el camarógrafo se mete y casi traspasa el alma del ser humano que está muriendo y se muestra sin mayor pudor este acto de violencia. Se muestran escenas como si fuera esto Afganistán y no Oaxaca. El reportero se sitúa delante de una barricada incendiándose. Y en este último ejemplo, y pido 20 segundos más para culminar, Vicente Gálvez de TV Azteca, reportero, está hablando en un enlace en vivo y en directo con el noticiario Hechos. Habla de las negociaciones entre Enrique Rueda, el dirigente de la sección 22 del Sindicato de Maestros de Oaxaca, un acuerdo entre Enrique Rueda y Gobernación. Esa es la nota, pero quita el noticiero, quita la imagen del reportero y empieza a transmitir hechos de violencia como el asesinato de Bradwell. La siguiente imagen, por favor. Cómo es llevado el cuerpo moribundo, cómo algunos habitantes de Oaxaca están volteando un carro para incendiarlo y montando una barricada. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver la negociación entre Enrique Rueda con Gobernación y los hechos de violencia que nos muestran las imágenes? Absolutamente nada. Pero la idea de la televisora es, hay que vincular todo hecho que tenga que ver con la APO, hay que vincularlo con la violencia, con la muerte, con la destrucción, ¿no? La siguiente imagen y la última, retoman ahora sí al caso de Enrique Rueda, mientras se seguía hablando el reportero acerca de las negociaciones, pero al lado ponen una camioneta incendiándose, ¿no? O sea, la violencia a todo lo que da y la violencia siempre relacionada con el movimiento social. Espero se haya entendido un poco esto tan vertiginoso que dije. Bueno, les agradezco mucho.